Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Miniscap. Y estoy por aquí en la parte sur de la ciudadela, o sea, debajo de la ciudadela, ¿no? Está aquí la ciudadela, donde está la casa de Smith y todo, donde comenzamos el juego y tal. Estoy por aquí básicamente porque he visto que había como una especie de entradita minis y todo en el agua y tal. Digo, bueno, pues vamos a hacer esto. Este episodio también será como el anterior, en plan todo lleno de cortes y cosas de esas, básicamente porque lo que nos quedan son cosillas extra. Así que había aquí un árbol que al correr con la espada hacia él, pues es una entrada minis. Así que vamos a entrar por aquí y vamos a ver qué hay por aquí. ¡Hola! En lo más profundo del bosque vive una anciana a la que le encantan las setas, dice. Dice que ha creado una nueva poción, guiño guiño. ¿Quieres probar suerte? Claro, a ver si encajan. Vale, menos mal que tú no me pides de las verdes, amigo, porque madre mía. Ay, se me ha olvidado ponerme el gorro. Bueno, da igual, no pasa nada. Que no le tengo a mano. A ver. Ay, ¿dónde es sirope, precisamente? ¿Qué hace? ¿Que me pone poción roja o algo? La poción roja es especial de la abuela. La tendré lista en breve. ¡Dios! ¡Venga, hasta luego! Vale, pues ahora luego lo miraremos. ¡Genial! A ver si esto me trae buena suerte. Esperemos que sí, amigo. Pues eso. No quería hacerme grande. No quería hacerme grande. Me voy a tirar. Me voy a Twitch y ya. Ahí. Muy bien. Y voy por aquí. ¿Puedo ir para acá? No. Puedo ir por aquí directamente. Aquí hay un huequecillo, que era donde yo quería meterme, ¿vale? Y aquí hay, pues, una pieza de corazón, pues ni tan mal. Ya tienes tres tesoros de corazón, consigue uno más y tendrás una vida. Supongo que lo conseguiremos hoy, porque haciendo cosillas extras, lo más probable es que consigamos algún corazón. Vale, pues creo que por aquí no puedo llegar a ningún lado más, así que vamos a intentar hacer más cosillas. Vale, no sé si habrá por aquí alguna otra... No, no se puede pasar. Vale, pues... voy a ver si consigo hacer más cosas, a ver qué veo. ¡Anda! ¡Lul! Mira quién está aquí, si está Tingle. ¡Hombre, mi buen amigo Tingle! Precisamente creo que alguien lo comentó en un vídeo anterior, que en plan de lo raro es que no te hayas encontrado con Tingle. Digo, joder, digo, ¿ya aparecen en este juego? Pues sí, pues sí. ¡Gurro y ropa verde! Ya sé que eres un duende, que sé. Pues qué bien, un duende. Yo también quiero ser un duende. Me llamo Tingle y tengo piedras de la suerte. ¿Quieres probar suerte? Pues sí. ¿Quieres probar suerte? ¡Claro que sí! Vale. Ay, Tingle, cómo mola la animación. Ahí con el crulim. Las dos piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Qué ocurrirá? Cómo mola la animación, ¿eh? Ojo. ¡Ojo, mírale! ¡Qué bailecito! Que se trae. Vale, en el árbol. ¿Qué pasa? Toma, una entrada. ¡Qué guay! Vale, pues ahora vamos para allá. Las piedras han encajado. ¿Llegaré a verla alguna? Pues esperemos que sí. Así que los tocones eran para eso. A lo mejor ahora están ahí, en los tocones, los Tingle. Porque hay varios Tingle. O sea, suele haber varios Tingle con colores y eso. Sobre todo en esta estética. En esta estética Wind Waker y tal. Suele haber varios... son varios Tingles. A ver, voy a ir para arriba. Estoy cortando toda la hierba básicamente por si me dan alguna piedra de la suerte. Que estaría bastante bien, la verdad, juego. Que me dieras alguna piedra de la suerte verde. Vamos para arriba. Vale, pradera al norte de Hyrule es por aquí. Vale, voy a pillar la hierba esta. Que ya sabéis lo mucho que me gusta la hierba. Según los de Animal Crossing. Vale, pues no me han dado nada. Y por aquí había más hierba, ¿verdad? Sí. ¡Oh, damn! Maravilloso. Sí, señor. Ahí está. ¿Cómo lo sabía yo? Vale, cualquier parte de hierba de estas puede tener piedras. Y yo quiero piedras. Ojalá sean de las que me piden, por favor. Ojalá. Ojalá sea de la verde mierdas esta que todo el mundo quiere. Oye, tú, que te he atravesado así un poquillo. ¿Vale? ¿Qué habrá aquí? ¿Una pieza de corazón o algo? No, no, tú no puedes entrar, Octorok. Entro yo. ¿Vale? ¿Una casa? ¿Será algún ma...? No, no es un maestro. ¡Rojas, no, juego! No funciona así el asunto. Vale, supongo que es que... vale, quiero creer que son cuatro Tingles y que no puedes obtener el cofre hasta que... en plan de que son estas y luego se abrirá aquí como un hueco. Vale. Ahí va, tío, no me robes.
O sea, no me ha robado nada, pero suelen robar, ¿vale? O sea, me ha salido solo. Los cuervos roban. había un tocón de esos, yo creo recordar, en el lago Hylia. Creo recordar, en el lago de Hylia. Aquí. A ver, ahí está. Sí, quiero transportarme tal. Lo que no sé si estará o no. Porque no sé qué habría activado que haya un tingle ahí. ¡Mírale! ¡Ahí está! El blanco. Pues sí que están aquí ahora, no entiendo. ¡Hola! ¡Eres un duende! ¡Claro que sí! ¡Tingle me ha dejado sus piedras! Me dijo que si te veía probase suerte contigo. ¿Quieres probar? Sí. Venga, por Dios, dime... Vale, las tengo. David Jr. se llama. David Jr. me encanta. Porque qué animación más rara tiene este. Vale, lo que no sé dónde estarán entonces todos. Vamos a intentar hacerlos hoy. Ya que estamos, a los Tingle. Lo que no recuerdo dónde pueden estar más. Supongo que habrá alguno en... En la zona de... De las ruinas esta, ¿cómo se llama? Lo de la región inexplorada de Tabanta, puede ser. Donde hay árboles, vaya. Y supongo que en el bosque minis puede haber otro. A ver, vamos a ir para arriba y vamos a pillar el rollo para acá. Ahí está. Vale. Por aquí. Vale, caracolas misteriosas 200. He gastado antes de grabar las que tenía. Vale. Bien. Pues... Voy a explorar un poquillo el bosque minis. Aunque, espérate. Quiero mirar una cosa, a ver si es que funciona así. A ver. Esto era para acá. Pero el otro que hemos conseguido era aquí abajo y no. Vale, pensaba... Digo, a lo mejor es que están colocados como tal, pero no tiene pinta. Digo, a lo mejor están colocados en los cuatro puntos del mapa, pero no. No parece que sea así el asunto. ¿Vale? Sí, al bosque de minis. A ver si hay por aquí algún tocón o algo. Vale. Pues por lo visto hay uno que está aquí, en la granja Lonlon. Así, porque sí, porque puedo. Pues hay uno que está por aquí. Así que lo suyo es encontrarlo. Seguro que luego es en plan de lo típico de... Si es un perro me come, ¿no? Como se suele decir. ¡Hala, que os vayáis toda la mierda! ¡Ah, mírale! Está aquí arriba. Está aquí arriba. A ver. ¡Tú! Bueno, no. Tú no. A ver, vamos a pasar por aquí. Vámonos. Tú tenías para... No. Tú no tenías mierda. Vale. Las vacuelas. Y esto, si hacemos así, ¿no? Es como que... ¿Hacemos minis y eso? ¿O qué? Poink. Vale. Esto era para subir, ¿verdad? Espero y quiero y deseo y todo. Venga. Venga, hasta luego, ¿eh? Que no quiero mover ya más la piedra ni nada más. Vale. ¡Probó suerte! ¡Claro que sí! Vale. Y tienes suerte, Angle. ¿Angle? Creo que era Zangle, no Angle. Pero bueno. Diría yo, vaya. Vale, pues tenemos aquí a Angle. Aunque yo diría que es Angle, pero bueno. Vale. Encaja, mi hermano se va a poner contentísimo. Pues muy bien. Y hay otro en... Hemos dicho que la meseta BL. Parabam. Muy bien. Vale, pues vamos a ir a la meseta BL. Vale. Que era por aquí. Corre. A la meseta BL. Meseta BL. Vale. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A dónde vas? Vale. Ay, tío, siempre igual. Son siempre de las mismas. Ninguna vez de las que yo quiero. Es que es imposible. Es imposible. No te vayas. ¿Puede ser que por aquí? ¿En algún lado de estos? Porque no sé por qué me suena. ¡Tíralo! ¡Ahí está! Yo diría que es en algún lado de estos. En plan, no aquí, sino arriba. Espérate. ¿No me ha dejado...? Ah, vale. Era una rupia. Es que, digo, suena a... Digo, suena a... A piedra. Pero no ha sido piedra, no. No ha sido piedra. Vale, ¿esto qué es? ¿Hemos entrado aquí? Creo que era donde estaba Poemon, puede ser. No sé.
Vale, fuera. Fuera. Que cualquiera de vosotros me puede dar una piedra en cualquier momento. Pues eso, yo creo que era aquí arriba. Me suena. Ay, ahora no puedo subir. Me suena que puede ser por aquí. A ver. ¿Cómo por aquí? ¿Para arriba? Oigo. ¿Por aquí? No, desde luego. Por aquí. Vamos a subir. ¡Míale! Me sonaba a mí. ¡Probamos suerte! ¡Ojalá encajen! ¡Oh, y me pides tú de estas! ¿En serio? ¿Nangle? ¡Joder, tío! Vale. Pues ya tenemos todos. A ver qué nos dan, tío. Porque he mirado sus ubicaciones, pero no he mirado qué me dan. ¡Ojalá sea una piedra verde! Vale. Ya tenemos los cuatro. Perfecto. Pradera al norte de Hyrule. Tingle se va a poner contentísimo. Y yo también. Espero. Vámonos. Y ahora por aquí. Y vamos para arriba. A ver. Perfecto. Esta ya habíamos entrado, me parece. Así que nos queda esta. Ojalá una piedra verde, tío. Ojalá. Tío, rojas es que no quiero. No quiero piedras rojas, que ya tengo demasiadas y no las uso. ¿Vale? Ojalá una piedra verde, tío. Ojalá una piedra verde. ¡No quiero rojas! Vale, toma escalera. Vale, vamos a subir y vamos a mirar qué hay. Que no va a ser una piedra roja. O sea, una piedra verde, ya os lo digo. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Anda, el boomerang! ¡Has conseguido un boomerang mágico! Lánzalo y sin soltar el botón pulsa tal para cambiar su trayectoria. ¿Qué dices? ¿Qué dices, colgado? ¿What? Espérate, esto hay que probarlo en grande. ¡Ahí va! ¡Que lo manejo yo, loco! ¿Qué dices? ¡Es una mierda! Es una mierda como un piano, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ni tan mal, pero oye, no sé. Y por lo visto, también he visto que Tingle abajo debe ser, me dice, la gente que me falta por cambiar piedra, que debe ser demasiada gente, pero bueno. Oye, ya. Me dice cuánta gente me falta por cambiar piedra, pero vamos, que te puedes quedar loco, yo creo, ¿eh? Oye, muérete, ¿vale? Porque supongo que estará aquí. Sí. Veo que has conseguido algo genial. Yo también he conseguido una nueva piedra de la suerte. Probemos suerte ahora mismo. Vale. ¿Quieres probar suerte? Claro que sí. Vale. Pues de estas. Sí, de estas tengo de sobra. Ah, mira, en el monte Gongol. Un tectite dorado. La madre que te parió. Las piedras han encajado. ¿Llegará a ver alguna hada? No lo sé. ¿Veces que aún debes encontrar tu suerte? 19. ¿No está nada mal? Sí, claro. Para ti, la madre que te trajo, de verdad, ¿eh? Te pegaba así muy fuerte. Pero vamos, que... A saber con quién me falta y con quién no. Que a ver, que son pocas. 19, pues sí. Respecto a toda la gente que te pide piedra, pues también. Pero yo qué sé. Es que encima la piedra que me pide, pues son todo el mundo igual. A ver... Vale, nos quedan también maestros de la espada, así que deberíamos ir a encontrarlos. Lo que pasa es que creo que muchos de ellos serán en... Serán, bueno, muchos de ellos, que me quedan dos, me parece, dos o tres. Me parece que hay uno que tengo aquí apuntado que ya lo conseguimos, que era el de la cascada Sera. La cascada Sera... Muérete, vale. Por favor, alguna piedra. Solo necesito piedras. Vale, no. Me dan piedras. Vale, pues... Pradera al norte de Hyrule detrás de una catarata al final. Ah, ese es el final, vale. O sí, o no, no lo sé. Vale, en la región inexplorada de Tabanta es una tumba. Pero no sé cómo abrirla, así que lo voy a mirar. Y luego tengo otra que tengo en la región inexplorada de Tabanta, tal vez una cascada. Que tampoco lo sé. Por lo visto pone que solo que hay que empujarla. Pero juraría que yo ya probé empujándola. Así que no sé yo, ¿eh? Pero bueno.
sea, ¿te abres? Pues sí, sí que se abre, sí. Pues hala, nuevo corazón. Venga, vale, vámonos. Hola. Aunque ya no sea el de antes, que sigo siendo el espadachín más famoso de Hyrule. Soy Tenshin primero. Mis enseñanzas no tienen parangón. ¿Te enseñó, joven guerrero? Por supuesto. Te explicaré un movimiento que ningún otro maestro podía enseñarte. El gran ataque circular. Primero, realiza un ataque circular. Segundo, machaca el botón sin parar. ¡Eso es todo! ¿Lo has entendido? Sí. Así que, bien. ¡Jaja! No creas que es oro todo lo que reluce. No es imposible, pero el arte de la espada no se aprende de memoria, sino con la práctica. Tu cuerpo debe aprender los movimientos. Con el truco marioneta de los hermanos Tenshin... De los hermanos Tenshin primero. Sí, claro. Moveré tu cuerpo a mi antojo para enseñarte. ¡Marioneta! Observa bien. ¡Toma, marioneta! ¡Wata! Vale, pensaba... Digo, ¿no lo estás consiguiendo? ¿Cómo? ¡Hola! ¡Ah! ¡Mana, intenta hacerlo tú solo! Realiza el ataque circular y no dejes de pulsar el botón. ¡Eso es! ¿Se mareará como pasaba en el Wind Waker? Pero parece que no. ¡Dios! ¡Te revienta! ¡Bien hecho, joven guerrero! No es tan fácil aprender los movimientos de Tenshin primero. Llévate este pergamino del tigre. Si se te olvida cómo realizar este movimiento con espada, ábrelo para consultarlo. ¡Taratatán! El gran ataque circular. Gira y derrota a tu enemigo. Y ya por fin sí que voy a actualizar el layout, que ya se me había olvidado. Vale, tenemos este, entonces, que es el de la tumba. Vale. Tras una cascada en la región de Tabanta, pero yo diría que no. No sé si es que puedo intercambiar una piedra con este o qué. No, ¿verdad? No. Vale, pues entonces, ¿cuál me queda? A ver, lo voy a mirar. Vale, está aquí el Tectite. Estaba buscando porque, por lo visto, me tienen que desbloquear la entrada uno de los maestros de los que ya hemos visto, porque debe ser la última que me falta. Así que... voy a ver si es este de aquí, que no le intercambie piedra o yo qué sé, cualquier cosa. Oye, dejadme en paz, por favor. ¿Vale? Era este, ¿no? Esto así, tal... ¡Ajá! ¿Quieres probar suerte? Por supuesto que sí. ¿Vale? Pues hala. Toshin, por favor, que sea de ahí abajo. ¡Sí! ¡Perfecto! Pues esta ya es la última que nos queda y luego la otra debe ser la final o algo así. ¿Vale? ¡Tiritiritiritin! Genial. Ahí arriba. ¡Perfecto! Siento que me traerá mucha suerte. Vale. Pues vamos a ir para allá. ¿Nombre? ¿Qué haces? Ahí. Vale, vamos para acá. Y nos vamos. Nos vamos muy fuerte. Vale. Aquí abajo. Sí. Y voy a ponerme las botucas. Las botuquitas. Y nos vamos para allá. Que tiene que ser para un sitio de estos. Tiene que ser por aquí arriba. Vale. Creo que he conseguido una piedra, ¿no? ¿O soy yo? De hecho, aquí hay muchas veces que me salen piedras. Ah, no, yo creo que han sido... ¿What? Ah, vale. Que no estaba con las botas. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No, 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 no. Uy, 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 uy. Vale. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Uy, va, que entro. Que entro en el sitio. Vale, ey, ey. Vale, venga. No, por aquí no es. Por aquí no es. Me tengo que ir para otro lado. Es que es aquí arriba, a la derecha del todo. ¿Por aquí? Creo que por aquí puedo. Creo que por aquí puedo. Sí, es por aquí. Oye, ¿quieres dejarme en paz? Gracias. Vale, corre. Ay, 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 ay. Ahí, aquí, aquí, aquí es. Aquí es, maravilloso. Sí. ¡Soy Goro, el mayor maestro espadachín de Hyrule! Si aprendes el arte de la espada, conmigo mejorarás tu técnica de una forma que nunca habrías imaginado. ¿Te enseñó, joven guerrero? Sí, voy a poner esto con un poquito más de luz, que ya se me está yendo la luz de la tarde. A ver... Buah, tío, pues casi no tengo para poner más, fíjate. Vamos a ponerlo así y espero que no me pete, que creo que ya me está petando un poco, así que voy a dejarlo así. Vale. Ah, te enseñaré algo sobre un movimiento que ya conoces, el ataque circular, que te voy a enseñar a realizarlo a gran velocidad. Cierra los ojos y dibuja el movimiento a gran velocidad en tu mente. ¡Ah! ¡Ataque circular! ¡What!
¡Muy bien! A partir de ahora tu ataque circular será mucho más veloz. ¿No te lo crees? Pues si no confías en tu maestro, lo llevas claro. ¡Tatán! ¡No tengo nada! Tu ataque circular es más rápido. No tendrás que pulsar tanto botón. Vale. Tanto botón. O sea... Pues oye, confiaré en mi maestro, supongo. Pero vamos, que tampoco confío yo mucho en que... En que me hayas dejado tunar. Pero bueno. Vale, cuidadito. No nos vayamos... Ahí está. Digo, no nos vayamos a demasiado pinchar. Y ahora vamos al que nos falta. Que, a ver, esto ya lo tengo. Nos falta el de la pradera al norte de Hyrule. Que está detrás de la cascada, sí. Así que vamos a la pradera al norte de Hyrule otra vez. ¡Dame piedra, por favor! ¡Dame piedra! ¡No me des mierda de esto! ¡Dame piedra! Vale, y aquí ya me tendrías que dejar todas. Porque tengo todas, tengo 8. Vale, tengo 8. Así que me tendrías que dejar hacer la última. ¡Soy Shichiro, el mayor maestro espadachín de Hyrule! Si aprendes el ataque de la espada conmigo, mejorarás tu técnica de una forma que nunca habías imaginado. ¿Te enseñó, joven guerrero? Sí. ¡Ah! Te enseñaré algo sobre un movimiento que ya conoces. El gran ataque circular. ¿Qué te voy a enseñar? A realizarlo a gran velocidad. ¿También? Verás qué maravilla de técnica. Tira los ojos y piensa que haces el movimiento sin parar a gran velocidad. ¡Ah! ¡Gira, gira, 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 gira! Venga, ya, 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 se te está yendo la vida. ¡What the! Muy bien. A partir de ahora podrás hacer este movimiento más rápido sin parar. ¿No lo crees? Pues si no confías en tu maestro, lo llevas claro. ¡Tatán! ¡No tengo nada! Tu gran ataque circular es más rápido. Gira con fuerza y ataca. Vale. O sea que puedo hacer así. Y... ¡Para siempre! ¡La maldita peonza! ¡Qué guapo! Me hubiera molado que hubieran puesto como en el... Que hubieran puesto como en el... ¿Cómo se llama? En el Wind Waker, que se mareaba Link. En plan, se mareaba un montón cuando hacía ese ataque. Vale, pues... No, no puedo hacerlo, en serio. De verdad. Porque por aquí no puedo pasar, ¿verdad? Efectivamente, voy a tener que pasar por aquí, supongo. Pues supongo. A ver. Tenemos que seguir intercambiando piedras de la suerte con la gente. ¿Habrán cambiado? ¿O voy a tener que farmear un poco? No sé, ¿eh? Oye, oye, relaja. Pero entonces, ¿yo puedo hacer así? No. O sea... Pero es que entonces... Ah, vale. O sea que haces esto más rápido, ¿no? Vale. Debe ser que eso es lo que me han dado, ¿no? De... El poder de hacerlo más rápido. Vale. Pues... Supongo que voy a tener que farmear... Pero es que había una cosa un poco rara. Que es lo que a mí no me mola. Que es que yo no he intercambiado pieza con esta gente. O sea, no sé si era con esta, con esta... O con esta... No sé con quién fue... O con esto, esta gente. No, esta es la tienda. No sé con quién fue. Que dije yo, mira, con este señor no pude. Y con la niña tampoco. Y ahora ya no me deja. Con lo cual, yo no sé. Yo no sé. ¿Por qué ahora ya no me deja con esta gente? Pero damos suerte. Sí, pero juraría que ya había intercambiado con Smith. Es que no entiendo nada. Vale, creo que sé dónde es esto. Vale, un cofrecito. La meseta Bell, efectivamente. Pero es que yo qué sé, yo juraría que ya había intercambiado con Smith. A ver, yo qué sé, por probar. Ya no. Yo no sé si es que cada vez que intercambias con alguien se cambian los rollos, pero es que como sea así me puedo morir del asco. Me puedo morir del asco, como sea así. Vale, vamos a la meseta Belle, que está por aquí, hacia arriba. Vale, la mesita Belle. La mesita Belle. A ver, ¿dónde estabas tú? Aquí. ¡Oh, wow! ¡Gracias! Es usted muy amable, que lo sepa. Muy amable. Vale, pero es que es eso, no me queda más gente. No me queda más gente. Se ha ido todo el mundo a la mierda. A ver, voy a hablar con Tingle, yo qué sé.
por hablar, yo qué sé, por decir algo. A ver, vamos a subir aquí. Hola. En la segunda vez que nuestras piedras y tal, no sé qué, seguro que no hay duda, voy a ser un duende. 17. O sea, que sí que me quedan gente. Obviamente que me queda gente, pero... pero lo dicho, ¿dónde me queda gente? 17 personas que aún no han intercambiado piedra conmigo, pero ¿dónde? ¿Sabes? ¿Que puedan intercambiar piedra? Ni idea, te digo. Ni idea. A ver, la gente de aquí desde luego que no. Vale. Sí, yo qué sé, vamos a seguir encargando mierda. Y tú nada, ¿no? No. ¿Qué me vas a intercambiar tú? Vale, tenemos aquí esto. Y no tengo para otro, ¿no? Llega una nueva lección que es de... no. ¿Pero puedo hablar contigo? No. Son todos los de los guerreros Tessin y tal, pero es eso que dices. Joder, tío, ¿con quién más me queda? Intercambiar, pero... hay gente que sé que ya no puede intercambiar piedra con ella. Porque ha pasado el turno. Así que yo creo, sinceramente, que después de haber hecho todo esto, el siguiente episodio ya va a ser tirar para el final. Porque... paso de intercambiarle más piedras a la gente, sinceramente. Así hablando muy, muy sinceramente. ¿Por aquí qué hay? Ah, mira, pues un cofre. Pues ni tan mal. 200 rupias, pues hay muy buenas. Muy ricas, que se dice. Pues nada, ahora sí que sí, lo vamos a ir dejando por aquí. No sé si habrá quedado un vídeo corto, un vídeo largo. Sé que se me ve muy oscura, pero es que no puedo hacer ya nada. Está muy oscuro ya el día. Así que nada, espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque os agradece un montón y ayuda muchísimo. También podéis dejar un comentario, porque me encanta leeros y contestaros. Y podéis darle a la campanita para que YouTube os informe de que he subido vídeo. Así que nada más, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!